Pacientes de enfermedades crónicas acudieron al Congreso de la República para denunciar falta de atención e insumos para su tratamiento. Diputados al Congreso de la República citaron a Carlos Contreras, gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, con el fin de responder a las denuncias de pacientes de enfermedades crónicas, quienes argumentan que desde hace más de 15 días no reciben tratamiento adecuado. Los más afectados, pacientes de insuficiencia renal crónica y portadores de VIH. Sin embargo, el funcionario se excusó, aduciendo compromisos previamente agendados. A partir de este año, el problema de desabastecimiento de medicamentos se ha venido agudizando, partiendo de las modificaciones a la ley de contrataciones que entraron en vigencia a partir del 8 de diciembre. Se han visto afectados alrededor de 1 millón de pacientes, tal como lo hicimos ver la semana pasada, que son sobre todo pacientes que padecen enfermedades crónicas, dentro de ellos pacientes oncológicos, pacientes renales, pacientes VIH y pacientes con artritis. El diputado Edwin Lux dijo que los pacientes piden la renuncia del gerente del ICS, denunciando discriminación por temas legales y financieros, poniendo en riesgo su vida, por lo que buscarán accionar legalmente en contra de las autoridades de esa entidad. Denunciamos nosotros que según la circular 2048, ellos consignan que solo se debe atender a los pacientes amparados. Y yo digo, aquellos pacientes que no tienen dinero para pagar un abogado para un amparo o involucrarse a un grupo que tenga un amparo, ¿qué va a pasar? En la consulta le dan a uno de 8 a 7 recetas y de toda esa cantidad de recetas recibe 3 recetas nada más. En la farmacia le dicen, no hay. Un número telefónico y le dicen, consúltelo mañana, pregunte si hay para no venir por gusto. Pero cuando uno llama, nadie contesta el teléfono, o sea que se lo dan a uno solo por quitárselo encima.